gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. ¿Qué tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de The Binding of Isaac Afterbirth. Hagamos una run... Vamos a una run normal, porque ayer hicimos un desafío y la verdad que... creo que por desafíos ya vamos a parar un poquito. Porque, joder, cómo me quedé. Estuve viendo el episodio de ayer, resubido, y estuve la mitad del vídeo callado y la otra mitad llorando. ¡Qué horror de desafío! ¿Vamos con Lilith? O sea, hacemos Ultra Hard, acabo reventado y asqueado y jugamos ahora con Lilith. ¿Qué os parece? Vaya huevazos tengo, ¿no? Que Lilith es... ¡Ay, Dios mío! Lilith en este modo de juego, en una run normal, es bastante... un poquito insufrible, ¿eh? En el grid, Lilith es la hostia. Es la hostia. Pero una run normal, uff, se puede pasar mal, ¿eh? Aquí. Vale, dame algo bueno, por favor. ¿Qué es esto? Hostias, bueno. No está mal. Lo que me baja muchísimo el tier delay. Pero bueno, es triple shot. De 10 a 20, joder, a 14, hermano. Hay que subir ese tier delay como sea. Bueno, hay que bajarlo, mejor dicho. Pero un triple shot me gusta, Joder. Me han tocado sin querer. No era mi intención. Bueno, tres habitaciones seguidas grandes. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ay, tío! Los enemigos que se mueven así, de esa forma tan errática. ¿Cómo me molesta? Vámonos, ¿cómo es posible que me haga ultrajar? Yo era en una partida normal con Lilith. Me han quitado ya tres corazones. O sea, tres medios corazones ya. No es posible, ¿cómo puede ser tan malo? Vámonos. Por favor, modificador de lágrimas, daño, cositas. Dadme cositas, por favor. Ahí está, pum. Bien, gracias. Bomba. Bueno, espérate, sí, vamos a romperlo. Y no va a ser ningún aliado, ¿eh? Con el objeto de Lilith, el rojo ese. Que se supone que si te pegan te salen aliados, pero no he tenido suerte. Dale caña. Pum, 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 pum. Dios, disparan nueve... No, disparan seis lágrimas, ¿eh? Vale, tenemos aquí roquita marcada. El Sintol, qué bueno, ¿y aquí? ¿Te imaginas que me sale aquí Cricket Head? Ya está, ganamos la run. Vale, perfecto. No está nada mal. No está para nada mal este comienzo, ¿eh? Hay que buscar tier delay. ¡Joder! ¡Gerier, tío! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! Vale. Es que ya os digo, Lilith es una cosa un poquito insufrible, ¿eh? Se le quiere, ¿eh? A Lilith se le quiere. Pero un poquito... dos cofres de piedra, eso hay que hacerlo, ¿eh? No, aún no. Vamos a limpiar una habitación más. O un par de habitaciones más o conseguir esto, el tesoro. Vamos a buscar el tesoro, a ver si me dan algo chachi. 22% de resucitar como Blue Baby. Hostia, el Dead Onion. Me da rango, pero me... Piercing y Spectral. Hostias. Hola. Qué madre. Este objeto es... Cricket Head. Claro. ¿Te imaginas? Vale, Sad Onion es brutal. O Dead Onion. Porque te da lágrimas penetrantes y espectrales. O sea, atraviesas todo. Es más o menos como las lágrimas de Godhead, creo. Qué cheto, tío. Joder, cómo corre, ¿no? Lástima de la runa que me han dado, Guaz, tío. Me llega a dar Dagaz y mola más. Corazoncito azul. Estupendo.
Vale, pues hay que darse prisa, porque recordad que hay que ir hacia Boss Rush. Como sea, ¿eh? No, me hace grande, no. Pam, 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 pam. A ver si es posible poder llegar a Boss Rush. Sería estupendo, la verdad. Wow. Cómo me gustan estas lágrimas. Cómo me gusta la Dead Onion. Vale. Uff. No, pero Hive Mind. Espérate. Suelta una moneda cuando coges. Cuando te golpean. Espérate, Hive Mind. Sería una apuesta. Pero no. Iba a ser una apuesta a futuro, pero no sabemos de verdad si vamos a conseguir, por ejemplo, Guppy o Infestation. O Mulligan. Nada, pasando. Vamos tarde ya, 5 minutos, el segundo piso. ¡Por favor! Ay. Vale, gracias. Perdonad los gritos, pero la maldición del Haze me saca de mis casillas. Cuando empieza uno tras de otro, me saca de mis casillas. Gracias. Sí, gente, tengo problemas de ira, lo sé. Está aquí la habitación secreta, ¿no? ¿What? Pues bueno. Un saludo, ¿sabes? Un saludo. Dame algo tocho. Pentagrama, algo así. Cuatro corazones. Bastante tanky, ¿eh? Uff. Probabilidad de resucitar como Guppy. Perdón, probabilidad de resucitar. Primer objeto de Guppy. Tenemos que ir a hacer Mega Satán. Nada, pasando. Pasando. Geriera, ¿te has dejado un objeto de Guppy? Sí. Quiero ir a pacto con los ángeles. Voy a echarle un par de huevos. Pacto con los ángeles. Porque vamos a intentar ir hacia Mega Satán, ¿vale? Tengo unas ganas de hacer todos los desafíos de Boss Rush y Hash y tal con todos los personajes para poder jugar tranquilo. Os lo juro, ¿eh? Poder hacer una run tranquilo, intentar romperla, hacer min-max, o sea... Por... ¿Estás jugando, tío? Estás jugando agobiado. O sea, estás jugando full agobiado por el tiempo. Vale, dineritos. Bien, gracias. Entonces por aquí no es. Probabilidad de revelar iconos del mapa al principio de la run, ¿sabes? De full. 12 diamantes. Esto convierte todo en... Convierte todo en bombas. Vale. Ese trinque no está mal. Te cura la mitad de un corazón. Y aparecen corazones enteros en lugar de corazones de mitad, ¿sabes? Aplica el efecto de charm a los enemigos que están cerca. Bla, bla, bla. Una castaña de ítem. Un castañote. Buena. No vi mal de tiempo realmente, ¿eh? Aceleramos mucho con la Dead Onion, porque limpiamos rápido las habitaciones. Eso está guay. Tenemos bastante rango además. 5 de daño, que por ahora está bien. Corazón. Tienda, no hay llave. Hay que entrar a la tienda como sea, por favor. A ver, molaría entrar en la tienda, Morid, putos. Buena.
Ultra instinto, ¿cómo esquivo, chaval? Vale, listo. Lucky tú. Me lo va a llevar. Vale, fácil. Bastante sencillito, ¿no? Buah, me siento muy cómodo con lo que tenemos, ¿eh? Me siento muy cómodo con lo que tenemos. Rango, perfecto. No hay pacto, desgraciadamente. Pero bueno. Uf, ¿cómo vamos de tiempo? 9 minutos. Creo que hay probabilidades. Cursos de blind. ¿Me van a salir maldiciones en todos los pisos? ¿Puede no haber una puta maldición en uno de los pisos, por favor? No tuve que haber entrado aquí sin multiplicar el sucubo. Bueno. Echamos un par de cojones. Ahí está. Buena. Buena. Buena, Herir. ¿Te vas a comer todo? Pregunto, ¿eh? Como idea. Vale. Ay, mi ma... Pero, ay, mi madre. Casi me da otra vez, ¿eh? Parezco nuevo. Vale, bombas, bombas. Hay episodios en los que no me cae ni una bomba. Y aquí me han soltado ya, no sé, infinitas. Para regalarlas. Vale, bueno. Joder, ¿te das cuenta? Vale, esa píldora puede ser algo bueno. O puede ser una auténtica basura. Vale, sí, exactamente. Quiero ser positivo y pensar que me va a caer una llave. Al menos para la habitación del tesoro, por favor. ¡Ojo! Let's go. Vale. También, esto puede ser biblioteca, ¿eh? Biblioteca está muy, pero que muy bien. No voy a abrirla, sin embargo. Puede ser biblioteca y biblioteca puede estar genial. Conseguir bookworm es la hostia. Vale, qué mala suerte. Uf, cómo he dodgeado eso. Otra llavecita, perfecto. Puedo abrir todo. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. No. Uf, cómo dodgea este de carry. Ah, que esto no se ha roto. Sigue invocando bichos. Me va faltando ya... algo, ¿eh? Me va faltando ya un poquito de daño, algo, ¿eh? Velocidad de ataque, lo que tú quieras. Oh, ¿y la sala del... what? ¿El tesoro? Vale. Vale, pues correcto. Vale, fail. Me va faltando algo, ¿eh? ¿Puede haber una sala aquí? Nope. Buah, cuevas 2. Ya me estoy agobiando, ¿eh? Por el tiempo. No hay de worm. ¿Dónde está la sala del tesoro, tío? Vale, ya sea yo, tiene que estar por aquí en alguna parte. ¿Esto qué es? A ver. Isaac Tears. Madre de Dios. Vamos a abrir esto. Mercado negro. Nope.
Vale, la habitación secreta puede estar aquí abajo, ¿eh? Nope. Bueno, pues nada, vámonos. ¿O puede estar aquí? Tampoco. Pues nada, chicos. Pues nada, boys. He perdido un montón de tiempo. No sé si voy a llegar a Boss Rush. Y encima me van a dar Little Chap. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fail! Bueno, pero puede que haya pacto, ¿eh? Y eso está guay. Me van a dar una mierda de objeto. Que es esta porquería de Little Chat. Y encima no me sale pacto. Esto pinta feo, ¿eh? No voy a engañar. Esto pinta bastante feo. Pero yo como un champion me lo voy a pasar. Hagamos o no hagamos pacto, me lo voy a pasar. Pacto, hagamos o no Mega Satán o lo que sea. Yo voy para adelante, ¿eh? Bad Gas, Retrovision. Al menos aquí no hay maldición, ¿verdad? No. ¡Coño! ¿Y esta habitación? Nunca había visto esta habitación, tío. ¡Wow! Nunca había visto esta habitación. ¿A vosotros os ha salido esta habitación alguna vez? Voy a romperlo todo. Qué chula, tío. Nunca había visto esta habitación. Tengo 5 minutos para hacerme los dos pisos que quedan. Balls of Steel, perfecto. Lock up, qué bueno. Vale, vamos a duplicar esto para intentar hacer esto rápido, ¿eh? Ahora, Boss Rush lo dudo bastante, ¿eh? Desde el corazón os lo digo, ¿eh? Pero yo voy a poner lo mejor de mí. ¿Vale? Triple Shot y Dead Onion ya se me está quedando muy ahí atrás, ¿eh? En cuanto a daño y tal, progresión en general. Se me está quedando muy atrás, tío. Necesito algo más. Buena. 4 de suerte. Un modificador de lágrima vendría ahora, tío. Holy Light, por ejemplo. Vendría ahora, increíble. O cualquier modificador en general. Corazoncito. Voy a multiplicar aquí porque este piso, esta habitación es un poco asquerosa. Vale. Cuarto al tesoro y vos, por favor. Sin mucha demora. Ok. Sacrificio. Podríamos conseguir las llaves ahí. Vale. No le vi caer, ¿eh? ¿He sacado un sucubo? ¿Tenemos dos? ¡Tengo dos! Vale, el cojoin este, ¿no? ¡Qué bueno! Tengo dos, tío. No sé por qué lo he multiplicado. Se me ha ido la olla. Buenas, Herio. Vale, a Boss Rush no creo que lleguemos, ¿eh? Pero a Hash... A Hash igual sí. Buah, llevar 12 Jesús, ¿eh? Qué buenísimo. Tengo que buscar el tesoro, gente. O sea, yo no puedo irme sin el tesoro. Es una mejora que necesito. Bueno, depende. Si es algo bueno, sí. Si es un modificador de lágrima, la necesito, vamos. Como si fuese agua de mayo.
Si es algo pocho, pues no. Muere, asqueroso. Vale, por favor. Rapidez. Vale, voy a activar esto. Me han dejado una batería. Perfecto. Escucha, también podemos tener un poquito de suerte que nos den... ¿qué iba a decir? Mamá Mega en la tienda. Con Mamá Mega podemos forzar, ¿eh? Mr. Me. Mr. Me puede abrir Mega Satán, ¿verdad? Mr. Me puede abrir Mega Satán, tío. Creo. Mr. Me puede abrir el... No, ¿verdad? Mr. Me... Vale, Rebirth. A ver, un momento. Entradas de sala secreta. Abre la puerta, incluso si está cerrada, funciona igual a Dad's Gate. También puede abrir Mega Satán. Entradas de sala secreta, explota abriendo la entrada, obstáculos. Vale, pero no puede abrir pacto. No puede abrir pacto, eso es una putada. Pero bueno, creo que me lo voy a llevar, ¿eh? Podemos abrir Mega Satán con esto, mierda. ¿Qué pensáis, gente? A ver, voy a llevarme esto primero. Si consigo una llave con lo, una llave más. Perdón, si conseguimos pacto con los ángeles ahora, podemos forzar el siguiente. Lo que pasa es que el siguiente va a ser de 30 y pico. O puedo forzar el pacto aquí, ¿eh? Voy a hacerlo, ¿eh? Un poco locura esto. Vale. Pacto con los ángeles asegurado. Bueno, pero aquí puedo forzar y luego conseguir la otra llave. Vale, pero putada grande, ¿eh? Lanza el destino. Estoy muerto, ¿no? No puedo volver a pincharme ahí. Bueno. He perdido todos los corazones y ni siquiera me ha salido el ángel, porque el ángel requiere creo que 8 pinchazos. Me podía haber salido los 7 corazones y habríamos triunfado bastante. Pero acabo de arriesgar toda la run ahí. Si este tío me da un corazón, podemos hacerlo, ¿eh? Va a ser pacto con los ángeles seguro, ¿vale? Pero necesito un corazón. ¿Quién? ¿Por qué me ha salido demonio? ¿Por qué me sale demonio? Gente, ¿por qué me sale demonio teniendo un 100% de los ángeles? Ahí va Dark Boom. ¿Alguien lo entiende? ¿Por qué? What? Coge, bebé. Vamos a buscar los corazones que hay por todo el mapa. ¿Por qué me ha salido ángeles teniendo un... demonios con un 100%? Hostia, me he rayado mucho, ¿eh? Momento, voy a coger esta batería porque quiero pelear con el ángel. Ah, no puedo cogerla de ninguna manera, ¿no? Ay, what? ¿Qué acaba de pasar, tío? Bien. ¿Qué acaba de pasar, gente? No sabía que eso era posible. Teniendo un 100% de probabilidad. Vaya rayada, tío. Otro corazón, gracias. Coge, bebé. Uno. Dos y tres. Otro corazón. Y aquí, dos más. ¡Bien! No está mal, tenemos abajo otro medio corazón que seguramente será otro. Voy a pelear con el tonto este. Pero primero voy a recargar la batería, ¿eh?
Gente, nos olvidamos de Hash, nos olvidamos de Boss Rush. Yo voy a ir con calma, ¿eh? Prefiero jugar así, con calmita. Otro corazón maravilloso. Y aquí nos vamos a intentar sacar algo. Cosh Baby, no está mal. Hay nada. Eguas. Mercado Negro. No. Vale, aquí nos vamos a llevar Mr. Me. Me voy a llevar esta píldora. Drowsy. No puedo cogerlo. Voy a pelear con el ángel, multiplicando esto. Y luego vuelvo y me llevo Mr. Me. Y con Mr. Me vamos a ir a Mega Satan, ¿vale? De chill, gente. De chill. Voy a hacerlo muy tranquis. Hombre, no, tío. Se me pegan, ¿no? Vale. ¡Ay, pero ¿para qué hago esto? Si lo que me va a llevar es la llave. Mr. Me. ¿Para qué hago esto? Bueno. Me cae mal. ¿El siguiente pinchazo quedaba? Siete corazones. Por favor, suerte. Siete corazones. Bien, coño. Bueno, pues nada. No me hace falta Mr. Me. Pero sí que me hace falta una batería. Bueno, no importa. Podemos hacerlo, ¿eh? Ah, que tengo al mini Brimstone, tío. Qué guay. Me lo han dado por pincharme. Vale, he comido un poquito de daño, pero me da igual. Da igual. Vale, estupendísimo. Vámonos. Lo que falta el sucubo, tío. Si tuviésemos el sucubo, el que va girando y va aumentando el daño. Si tuviéramos eso, sería increíble. Pero bueno. Hemos conseguido otro de esto. Hemos conseguido Little Brimstone. Nos podemos ir, ¿eh? 25 minutos. Me da igual Hash y me da igual todo eso. Además, con un poquito de suerte de Mega Satan, podemos ir a Void. Si es que vamos fuertes, porque no vamos muy fuertes tampoco, ¿eh? Puberty me gusta, Retrovision se lo puede meter por el culo. Retrovision se lo puede meter usted por donde le quepa, ¿vale? No tengo bombas. ¿Cuánto quitará Little Brimstone? No mucho. ¿Pero cuánto? Por curiosidad, ¿sabes? Bueno, ¿va a caer o qué? Ah, sí. Ahí, ahí, medio corazón, bebé. Ahí, dame vida, bebé. Ese es mi niño. Hágalas. Me da igual, lo tiro aquí. Vámonos. Llavecita. Nos faltan bombas ahora. Cuidado, el creep. Así que Mega Satan estando ya a la cola es complicadísimo, ¿no? Utilizarlo bien. Aquí podemos entrar fácilmente. Me han quitado el... Ah, me han quitado el Holy Mantle. Voy a pincharme aquí. Vale. Cosas que pasan, bebés. No puedo utilizar viejo, Little Brimstone aquí, tío. Está en la cola, ¿sabes? De la conga.
Bien, ahí sí. ¿Corazones? Dame corazones, tío. Please. Corazón. Bad gas me da igual. Buenísimo. Una tienda me vendría estupendamente. Con todo el dinero que tengo. Pero vas a ver que voy a tener una suerte de mierda. Voy a entrar en la tienda y va a salir Grit. Grit no, Super Grit, como se llame. Ya verás. Atentos, Las cacas explotan, no sé cuánto. Mierda. Corazón de alma. Es sagrado. Let's go. ¿Puede estar aquí una habitación secreta? Seguramente no. Seguramente sí. Vamos a poner una bombita aquí. Quién sabe, igual tenemos suerte y sale Magic Mushroom. Y con la suerte que tenemos, 4 de suerte. No es tanta. Pero puede sonar la flauta, Vale, un corazón ahí que lo va a coger Dark Boom. Mira la conga que tenemos, es impresionante esto. Vale, quiero eso. Velocidad, la pata de cabra, ¿no? Bloc, 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 bloc. Bastante pocho. Bastante pocho ese objeto. No es malo, hace bastante daño. Son 60 y pico, 66 creo que ponía. De daño, por tick. Lo que es bastante. Uf, qué suerte. Doble corazón de alma. Os lo dije, tío. ¿Os lo dije o no os lo dije? Me da las rebajas de Steam cuando ya no me hacen falta. ¿Os lo dije o no os lo dije? Es increíble lo de este juego. Parece que lo haga adrede. Parece que haya alguien. Hay alguien, tío, controlando esto. Algún títere aquí. Mira, es Small Rock, qué bueno. Tenemos que ir hacia arriba. Estupendo. No ha salido pacto. En fin. Pero al menos tenemos garantizado Mega Satán, ¿vale? Tenemos garantizado todo lo de arriba. Y tenemos garantizado Mega Satán. Y con un poquito de suerte, The Void también. Aunque con Delirium no me siento yo del todo preparado, Nunca me siento preparado contra Delirium. Aunque me lo pienso tomar con mucha calma. Os lo digo desde ya. Me lo pienso tomar con mucha calma. He sacado el cofre a través de la pared. Esta bomba no sé por qué la he puesto. Coge eso también, bebé. Ay, ay, corazoncitos, papá. Cricket Head. Ah, ¿te imaginas? La triunfada, tío. Buena. Sale Cricket Head de un cofre de estos ahora, tío. Buah, te arregla toda la run, Buena. Poderosos. Cabecitas. Aquí ya podemos ir directamente a... al boss, No tengo nada que buscar realmente. ¿Sabéis lo que estaría muy bien, gente? Un missing poster. Un missing poster y practicar la suicidación en algún cuarto de sacrificio. Eso estaría, pero muy, pero que muy bien. Bueno, ya no me caben los corazones de alma, Me gusta jugar así, tío, de verdad. Me gusta jugar tranquilo. Me gusta jugar despacio.
pensando, intentando hacer micmacs, buscando las salas secretas. Pero me es imposible cuando tengo que jugar contra el reloj. Por eso es que os decía lo de los mods y tal, porque de verdad que detesto profundamente la mecánica del tiempo. ¿Qué me ha dado? Drowsy. La detesto, pero unos niveles que no os podéis imaginar. Me obliga a jugar rápido y a pasar de cosas. Y no jugar para Breaking Room ni nada por la puta mecánica esta. Yo no sé por qué a vosotros os gusta. Os lo juro que no lo entiendo. Yo creo que Isaac es un juego para jugarlo tranquilo. A menos que quieras batir algún récord de tiempo. Porque sí, porque te apetece. No veo la necesidad alguna de jugar rápido, tío. Y jugar contra el reloj. Buena. O seré yo que soy un loco. No, es que le quita la gracia al juego, tal, tío. La gracia del juego precisamente es lo contrario. La gracia del juego es jugarlo bien, ¿sabes? Tomártelo con calma, buscar todas las habitaciones, pensar en los combos posibles, cómo romper la run, esas cosas, tío, no sé. Igual soy yo que soy un loco. ¿Qué es eso? Vale, ha estado difícil, ¿eh? No me sale pacto con 67%. Increíble. Ni el anterior tampoco, ¿eh? Aquí ya tenemos un 100%, pero ya sería justicia un 100%, la verdad. Con Yera no sé qué voy a multiplicar, porque ya corazones de alma estoy a tope. Ahí va. Estoy absolutamente a tope de todo. Incluso de dinero. Eso sí, voy súper lento. Voy a ser 80. ¿Por qué voy tan lento? ¿Qué me redujo? La piedra, ¿no? Small Rock, creo. Creo que Small Rock te hace más lento, creo. Claro, por la hostia en la cabeza. El pedrazo en la cabeza, pues vas un poco tonto, ¿no? Yo creo, gente, que me voy a activar el mod de que salga siempre Hash y Boss Rush. Lo siento. Yo quiero jugar despacio, quiero hacerme la run bien. Quiero tomármelo con calma. Quiero intentar romperlas todas. Buscar las salas secretas. Sin estar agobiándome. Jugando con puta ansiedad. Porque no voy a llegar a las rushes. O sea, lo siento. Al que no le guste, pues lo siento de corazón, ¿eh? Esto habría sido una run muy bonita si hubiésemos podido ir a Boss Rush, a Hash y a todo. Habría sido bastante desafiante, más divertido. Porque son más desafíos. En lugar de estar agobiándome. Porque no llego, tío. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Yo no sé qué pensáis vosotros. That's my opinion, bro. Mira, roca marcada. Pero no me vale ya de nada, porque tengo... Ya tengo todo. Quita. Hay que ver qué malo Ghost Baby, ¿eh? Qué grande Dark Boon, tío. Gente, si os sale Dark Boon, siempre cogedlo, ¿eh? Es Dios. O sea, es que te acaba hinchando la vida ese bicho. Hoy va, como corre esto, ¿no? Pero ¿por qué sale? ¿Por qué sale pacto con el diablo si tenía de ángeles, no?
Otro objeto de Guppy. Con el collar habríamos tenido Guppy, tío. Con el collar habríamos tenido Guppy. Qué cosas, ¿eh? Vale, aquí ir hacia arriba. Con el collar habríamos tenido Guppy. No lo cogí pensando en Los Ángeles, Mega Satán, ¿sabes? Ay, tío, qué fail. Bueno, hemos aprendido una valiosa lección. Siempre coger Guppy. Porque Guppy es ganar la run directamente. Transformarte en Guppy es win. The Sun. Vale, espérate un momento. Vamos a activar esto. Vamos a activar The Sun. Y vamos a ir directamente al boss. Creo que no hay ninguna razón para no hacerlo. No tenemos nada que buscar. El bobo. Vaya habitación, ¿eh? Esta. Con un montón de envidias. Madre mía, lo que ha costado esto. Las cacas explosivas pueden soltar pickups. El trinket ese. Expecta. Vale, buenísima. Cuarto secreto, espérate, espérate un momento. Roca marcada también. Que me da igual, la verdad. ¡98 moneditas! ¿Te imaginas que me den money equal power? Money, money, money. Vale, hacia abajo. Joder. La verdad es que Dead Onion nos ha dado la run, ¿eh? Había una roca marcada, pero da igual. Dead Onion nos ha dado absolutamente la run. ¡Qué pasada! ¡Qué ítem tan brutal! Es que un solo ítem que te dé lágrimas espectrales y lágrimas penetrantes es una pasada. Porque no, normalmente los hay por separado. Está la lanza, la punta de flecha, que te da penetrantes. Y luego estaba el tablero de Ouija, que te las da espectrales. Es mejor la penetrante, ¿sabes? Porque las espectrales solo atraviesan estructuras, o sea, el escenario. En cambio las perforantes atraviesan a los enemigos, que es más importante. Pero que te dé las dos, además te da rango. Vale, que te y además te reduce la velocidad de las lágrimas. Lo cual es importante porque mientras más lento sea la lágrima, más ticks de daño aplica, ¿sabes? En el recorrido. Ay, el Brimstone, coño. Qué difícil es dar con Little Brimstone. Au. No, aquí arriba. Ah, no llega a tiempo. Me va a dar, ¿verdad? Es que voy muy lento. Voy muy lento como para poner, como para poder llegar a al diagonal, tío.
chest. Aquí podemos conseguir cositas, ¿eh? Aquí nos puede salir el otro de Guppy. Pum. Momento. Run back. Adrenalina. Adrenalina creo que aumentaba tu daño en función de los corazones vacíos, ¿verdad? Esto, sticky bombs. Forget me now. Hostia, forget me now. Una pregunta. Hostia, que claro, no me podéis contestar. Si ya he abierto Mega Satán y usas forget me now, ¿la puerta se queda abierta? Es una duda muy grande que tengo, ¿eh? Porque imagínate que activo Forget Me Now. Simplemente para sacar más ítems. ¿Se cerrará la puerta? Yo creo que sí, ¿eh? Porque ya no tengo llave. Es como que la he gastado. No lo voy a hacer. Pero es una duda que tengo, ¿eh? ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? O sea, Forget Me Now reinicia el piso. Lo reinicia. Pero claro, como yo ya he gastado la llave, igual reinicio y no tengo llave. El libro de las revelaciones. ¡Oh! Tiene que haber multiplicado los cofres con Yera, tío. Acabo de caer. Tiene que haber multiplicado los cofres del principio, los cuatro cofres. Ah, en fin. Es que estaba mirando el móvil. Estaba mirando el móvil porque estoy esperando. Bueno, estoy esperando. Me está hablando mi padre, que está hospitalizado, ¿vale? Y justo me estaba preguntando una cosa. Y nada. O sea, giré la cabeza y abrí los cofres sin más. No me acordé que tenía Jera. Momsai. Nos transformamos ya en mamá, ¿eh? Sí. Ay, no. Las envidias, no. Que son muy pesadas. Y tú también eres un pesado. Vale. Vamos a multiplicar aquí todo. ¿Mueres, por favor? Chico, ¿cómo te cuesta, eh? Vámonos. No sé si hacerlo todo. Bueno, sí. A ver, si me da un cofre, tiro Jera. A ver, va a tirar Jera. El dedo. El Lucky Food. Glaucoma. Veo muy poco este ítem, ¿eh? El glaucoma. Lo veo súper poco. No, al final acabaremos haciendo el piso entero. Porque como lo encuentro, me quitan Holy Mantle. No. Vale, sí, me quitan Holy Mantle. ¿Qué? Las super troll bombs estas, no veas. Vale, estupendo. Ya que estoy, lo puedo limpiar entero, si no me cuesta. Voy fuerte, en verdad.
Aunque tampoco quiero perder más vida. Que lo fuerte te dura un suspiro en este videojuego. ¿Ves? Vale. Un momento, antes de coger eso, vamos a recuperar Holy Mantle. Qué bueno Holy Mantle, el mejor objeto defensivo del puto juego. Raid Rage, me transformo. Spoon. Me flipa Spoon, tío. Da un montón de daño, Spoon. Da como 2 de daño, un montón de velocidad que me hacía falta. Me hacía falta mucha velocidad. Entre la jeringa verde y Spoon. Me hacía falta. Y estoy a uno de Guppy, tío. ¡Hey! Lágrimas que rebotan. Flat Stone. ¿Qué es esto? Me han dado un logro. No lo tenía, ni en mi cuenta principal. El Flat Stone. No sé qué es. Vale, vamos a matar a este tío. ¿Cómo rebotan las lágrimas? O sea, ya me ha quitado Holy Mantle. ¡Hola! Oye, 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 Blue Baby. Cálmate, ¿no, pelotudo? Respeta, loco. No le caes bien a nadie. Como rebotan las lágrimas, qué OP, tú. Vámonos. Let's go. Vamos a limpiar todo, a ver si recuperamos la carga y entramos en Mega Satán. Pam, 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 pam. ¿Hola? El creep, tío. El creep del suelo me ha quitado Holy Mantle. Vale, no pasa nada. Si me los enmurfeo. Ojo, este objeto es raro de ver, ¿eh? La placa esa que te da un corazón de alma y no sé qué más. No lo he leído. Doble monstruo V2 es bastante molesto. Qué guapa las Bouncing Tears. Es uno de esos modificadores que hacen la run divertida. Vale, muertos. Estamos bien, ¿no? Estamos fuertes. ¿Bookworm? ¿Qué me falta para Bookworm? Creo que me falta uno. El libro de revelaciones, Book Monster. Monster Book o como sea. Me falta uno, creo, ¿eh? Vale, por Dios. ¿Muerto? Vale. Y último objeto, Holy Water. Pues nada, chavales, se viene Mega Satán, ¿eh? Coge, 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 coge. Dame. Joder, asqueroso. Vámonos. Vale, si nos das The Void, podemos triunfar bastante bien. Intentar hacer Delirium, ¿eh? Aunque no soy nada fan. Me apetece literalmente cero hacer Void, pero hay que hacerlo, ¿eh? Pam, 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 pam. ¿Te mueres? Por favor, gracias. Vale, Holy Mantle, adiós. No me he dado cuenta. He salido a destiempo.
No veo bien el daño enemigo, ni creeps del suelo. Voy un poco a ciegas, ¿eh? Con tantos... tantas lágrimas que tiro. Voy un poquito a ciegas. Vale. Muere, tonta. Ahí está, perfecto. ¡Ah! Me he tocado yo solo. Vale, segunda fase. Oh, ja, ja, ja. Le reventamos, ¿no? Mega Satán realmente sencillo, ¿eh? Aunque parezca así bastante temible por la forma y tal, los patrones de ataque de Mega Satán son bastante fáciles. Nos vamos a The Void, bebés. A por Delirium. Cambio en Conception. Big Baby. Buah, Curse of the Blind. Qué putada. Mira, nos falta Boss Rush y Hash. Tío, es que lo habríamos hecho todo en la misma run. Lo habríamos hecho absolutamente todo. Qué pena. Qué pena. Yo lo siento, pero me voy a activar el mod. Me suda los cojones. Voy a activarme el mod. Porque quiero hacer las cosas tranquilo. ¿Podremos con Void? O sea, ¿con Delirium? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vale, muerto. Yo creo que sí, tío. Si tengo para multiplicar, yo creo que sí. Corazón. Ese es mi bebé. ¿Coges? ¿Cuántos familiares puedes spawnear con el objeto de Lilith? Porque hemos sacado otro sucubito de estos y hemos sacado a Little Brimstone. Pero ¿hay un límite? ¿O puedes sacar un montón de ellos? Manda un cofre. A ver, es que estoy yendo. Me estoy dividiendo muy raro en el mapa, ¿eh? Espérate. Por aquí, bebé. Friends till the end. Voy a romperlo todo. Como me gustan las bouncing tears, de verdad, ¿eh? Vale, ni un solo corazón. Vamos a hacerlo todo. Encontrar la sala secreta aquí en este mapa, ¿eh? Buen desafío. Bombas. Delirium, si no me equivoco, era el que estaba más alejado. Pero claro, ¿cómo sabes tú? Missing Page. ¿Cómo sabes tú cuál es el que está más alejado si no tienes el mapa entero revelado? ¿Me explico? Te la tienes que jugar. Vale, pero yo no sé si es este. Puede ser este perfectamente, ¿eh? A la primera, papá. Vale. Holy Mantle fuera. No le quito vida a Delirium, no sé por qué. No le baja la vida. La vida no le baja a Delirium. Dios santo. Estoy comiendo hostias, tío, sin darme cuenta. Pero oye, ¿estas lágrimas de Delirium? ¿Quién las está tirando?
Joder. Olvídate, estoy muerto. No le voy a matar, ¿eh? ¡Guau, chaval! ¿Ese teleport? Creo que si en lugar de Delirium hubiésemos ido a todos los bosses, creo que habría ido mejor, ¿eh? Porque igual saco mejores ítems. Me he encerrado ahí, sin querer. Nada, olvídate, me muero. Me muero, mis panitas. Me falta muchísimo daño, ¿no? ¡Dios! ¿Y ese teleport? Es que... Nada, tío, lo de Delirium es una broma, ¿eh? ¿No hay corazones? ¿Nadie me deja corazones? Voy a morir en breve, ¿eh? Estoy un toque. ¡Hostias! Bueno, Delirium es una cosa bastante interesante de boss, ¿no? Creo que es un buen boss. Está muy bien hecho. Bueno, chicos, ya lo dejo por aquí. Ha estado bastante guay. Yo lo siento, pero me voy a instalar el mod, ¿vale? Estos son los mods que tengo activos a día de hoy, que son Better Boss Bar, para una barra de boss más chula. El Better Character Menu, que simplemente dibuja el color. Los pone así en colores, que está bastante bonito. Tengo Better Color Stat Icons HUD, que es a la izquierda, lo de daño, rango, todo eso. Tinted Rocks, para ver las rocas marcadas un poquito mejor. Y tengo External Item Description, que es lo que me da la descripción de los ítems. No hay nada más. Pero yo lo que voy a hacer es activarme Always Boss Rush y Always Hush, ¿vale? Y también me podría activar Always Void, pero este da un poquito igual. O sí, no lo sé. Voy a activarme por ahora estos dos. Estoy harto de jugar con ansiedad por no llegar a tiempo a los sitios, ¿vale? Lo siento. Sin más. Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao.